bolsas con restos humanos. Vamos a la línea telefónica, está mi compañero Henry Saldaña que nos tiene los detalles. Henry, muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sonia, un gusto saludarlas. Y pues bueno, ya son un número no determinado de bolsas negras que han pues rescatado de esta barranca en coordinación con bomberos municipales, quienes bajan precisamente rescatar estas bolsas negras en las cuales pues se presume hay restos humanos. Hasta estos momentos, el alcalde de Zapopan ha confirmado que son 3 los cuerpos enteros que se han localizado en este sitio, pero pues la Fiscalía de Jalisco difiere con esta información. Ellos mencionan que son 2 cadáveres. Habrá que ver el final precisamente de esta nueva predio donde han sido abandonados los cuerpos humanos. Y también desde el miércoles por la mañana se encontraban realizando estas indagatorias. Se presume que podría haber más bolsas negras con restos humanos debido a que todavía continúan estas diligencias en este sitio. Escuchemos parte de lo que señaló el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, en torno a esta pues nueva fosa clandestina. El día de ayer en la tarde-noche hablé con el fiscal general del estado de Jalisco. Lo que me refería es que habían encontrado unas bolsas que contenían restos humanos en el fondo de una barranca. Hasta la información que se tenía ayer por la noche, se trataba de 3 cuerpos. Y lo que me informó el fiscal es que no existían hasta ayer en la noche evidencias de que pudiera haber cuerpos enterrados, pero que las indagatorias continuarían durante la madrugada y la mañana del día de hoy. Bueno, pues hay parte de lo que señala precisamente Pablo Lemus Navarro, pero también, Sonia, pues informarte de que todavía hay los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues bueno, están haciendo labores pues extraordinarias debido a que tienen 3 frentes en donde pues están recuperando partes humanas. Recordarás el mirador en donde todavía pues continúa este cateo, de vista de centinela en el municipio de Zapopan, donde todavía están laborando, y pues en Lagos de Moreno la información que tenemos hasta estos momentos por parte de la Fiscalía, que siguen laborando los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y han recuperado las partes humanas de 9 personas. Todavía continúan estas labores debido a que se han encontrado más indicios, lo que podría pues apuntar a que hay más cadáveres enterrados en esta zona de Lagos de Moreno, muy cercano al pues a un rancho conocido como El Crespo. Hasta estos momentos, pues bueno, continúan señalando de que no hay una crisis forense, pero pues prácticamente las partes humanas de varias fosas que han encontrado en los últimos días todavía no han sido abiertas debido al exceso de trabajo que mantienen en estos momentos los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Habrá que esperar qué dice la autoridad, si está todo controlado, y también los resultados de estos pues 3 frentes que están realizando para la recuperación de partes humanas. Parte de la información que ha salido el día de ayer, Sonia. Muchas gracias, Henry. Buen día. Hasta luego. Buen día. Nosotros hacemos una breve pausa. Regresamos. Tenemos más.